Hola, queridos amigos. Desde un nuevo programa denominado Las dos ciudades, les quiero presentar en primer lugar a Alberto Bárcena, que es profesor de Historia en la Universidad CEU en Madrid y experto en un tema que nos va a llevar una serie de programas, que es la ingeniería social anticristiana. Mi nombre es Rosa Duque, soy médico pediatra y voy a acompañar esta serie de programas. Alberto, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido a este programa de Las dos ciudades, que tiene un nombre tan sugestivo, en el que se ve claramente de lo que vamos a hablar, de la ciudad de Dios y de la ciudad del mal, ¿verdad? Quitando a San Agustín. Sí. Claro, las dos ciudades, la de Dios y la del hombre, que en el fondo es los que sirven a Lucifer. Sí, señor, vamos a hablar de este tema tan apasionante que además tú dominas también, que es la ingeniería social anticristiana, y vamos a basarlo en tres pilares. En esta primera parte vamos a hablar de lo que sería la ideología de género. En un segundo programa hablaremos de la Carta de la Tierra, y en un tercero de una ideología que viene a ser quitar la religión, retirar a Dios y poner una ley ética global, una ley ética universal. ¿Y qué es la ingeniería social? Es una expresión ya conocida y acuñada de hace tiempo, que está hablando de un proyecto por el cual se trata de transformar la sociedad según unos parámetros anticristianos, sacar el cristianismo de la sociedad occidental para crear una sociedad completamente nueva. Un hombre nuevo, una sociedad nueva, en los cuales no quede nada del cristianismo. Y se llama ingeniería porque hay un plan previo que se pone en marcha, que se aplica, y se van siguiendo los instrumentos que ya estaban acordados, que son los que ya veremos en nuestros programas cómo van a ser los eficaces para que esa sociedad cristiana desaparezca. ¿Y cómo se pone en marcha todo este sistema? Pues hay varios instrumentos, pero destacaríamos, yo creo que interesa que nos centremos en los más importantes, que son, aparte del ecologismo, las grandes conferencias que ha habido en Naciones Unidas sobre medio ambiente y género. Uno sería la conferencia de Río, que ya hablaremos de ella, que es de donde parte un ecologismo mal interpretado o torcidamente interpretado, que da origen a una religión panteísta. La ideología de género, que ha sido fundamental y es en lo que están haciendo más hincapié desde hace ya unos años para cambiar esta sociedad, la familia, el mismo hombre, los conceptos de moralidad, todo esto es a través de la ideología de género. Y por último, claro, el intento de construir una religión universal, única, que pueda imponerse a todo el mundo, supuestamente consensuada, pero que desde luego descarta el cristianismo, descarta cualquier religión positiva y muy especialmente las tres religiones reveladas. Eso de la religión también lo veremos en su momento. Así que empezamos por donde tú quieras. Dentro pues de estos... Yo me inclino por empezar por la ideología de género, para que luego ya podamos seguir con el resto. Creo que es la base por la que además también está más avanzado la ingeniería en este momento. Entonces, estamos hablando de género, que es una palabra, y realmente es una palabra que pues pudiera parecer así, de una forma bonachona, que se está hablando de sexo. ¿Se está hablando de sexo cuando estamos hablando de género? ¿O hay debajo, detrás, una idea malévola? ¿Qué hay detrás de esta palabra? Pues hay el concepto, que viene del feminismo radical, de que el sexo es algo opcional, que no viene determinado por la naturaleza, por la biología, sino que cada ser humano elige lo que es, según su sentimiento, su deseo de cada momento, porque puede variarse, pero en fin, en definitiva, tú no eres hombre o mujer, te hacen hombre o mujer. Pero biológicamente, yo como médico sé que soy una mujer. Claro, y tú yo lo tengo nombre. Clarísimo. Pero yo soy XX género, y tú eres XY, y estamos hablando de una carga genética. La ideología de género juega con este equívoco, porque lo presenta como una libertad plena del individuo, que es tan libre que puede incluso determinar su naturaleza.
Ya. Siendo así que no es cierto. Sí. Eso ya lo sabemos, pero para explicar lo que es la ideología de género partimos de eso. Cada persona determina o tiene derecho a determinar lo que es. En contra de la biología y de todo lo que tú quieras. Pero su simple deseo, digamos su visión de su propia persona, del mundo al que le rodea, etcétera, es algo que el Estado tiene que aceptar, está legislar en este sentido, y tú determinas si eres hombre o mujer. Es una cuestión personal. Detrás de este juego y vaivén de palabras veo yo una idea malévola. Aquí se está moviendo algo que va a realizar un cambio total en la sociedad a nivel de individuos, de personas, de sexos, de familia. ¿Cómo es esto? O sea, claro, es que como si una tú... pequeña bomba. No tan pequeña, de las grandes. De las grandes. Si tú excluyes a la naturaleza de lo que es la persona humana, pues y le dejas solamente a su libre albedrío lo que decida en cada momento, pues evidentemente eso tendrá una repercusión clara sobre muchas realidades. La familia, empezando por ahí, la moral, claro, sexual, que ya no puedes defender ninguna porque es todo tan opcional, que equipara el matrimonio homosexual al matrimonio a secas, crea artificialmente todo un cúmulo de tipos de familia diferentes, la familia, que es una sola, la bautizan o la llaman ellos la tradicional, la familia tradicional, como algo que viene del pasado, una reminiscencia del pasado que puede seguir existiendo, sí, sí, pero que es una opción más. Familias de matrimonio homosexual, familias de dos hombres, dos mujeres, hijos o no hijos, en fin, grupos que viven juntos por afinidad, por amor, por lo que sea, ¿no? Pero la familia tradicional queda socavada o queda reducida a una opción más entre todas aquellas uniones personales que se puedan realizar. Y todas son igualmente familia. Fíjate si eso no tiene una repercusión grande. Tremenda, ya no es tan pequeña la bomba. No, no, claro que no, si es que lo cambia todo. Sí, totalmente. El matrimonio homosexual, por ejemplo, pues el considerar matrimonio la unión de dos personas del mismo sexo y que luego estas puedan además adoptar hijos, ¿cómo no va a cambiar la sociedad? Claro. Radicalmente. Sí, estoy recordando ahora que quizás todo, tú que eres historiador, radica de aquella conferencia mundial en Pekín en el año 1995. Recuerdo que una amiga mía periodista fue a esa conferencia y cuando volvió me contaba unas cosas que me resultaban extrañísimas. Ella me contaba lo que realmente luego pues, he visto que ocurría, ¿no? Que es que aprovecharon ese foro para lanzar en él la palabra género. Y ante la perplejidad de muchísimas de las personas que acudían pues procedentes de países católicos, lo que ocurría es que ellos no entendían muy bien de qué estaban hablando y pidieron explicaciones. Y las explicaciones que les dieron fue que el género se refiere, como lo que has dicho tú, a las relaciones entre mujeres y hombres basadas en roles definidos socialmente que se asignan a uno u otro sexo. Como no terminaban de creerlo ni de entenderlo muy bien, pues pidieron una explicación más amplia y la que les dieron fue que el sentido del término género ha evolucionado. Punto. Diferenciándose de la palabra sexo para expresar la realidad de que la situación y los roles de la mujer y del hombre son construcciones sujetas a cambio. Sí, es lo que está determinando el nuevo periodo histórico en el que hemos entrado. El tema del género es fundamental. Y sí, en Pekín ya aparece, aflora algo que se estaba entonces empezando a mover. Por eso comprendo el desconcierto de algunos congresistas. ¿De qué estamos hablando aquí? Claro, no entendía y nada. Y sí, lo que pasa es que esta ideología de género ha sido ya tomada como hoja de ruta de Naciones Unidas. Es decir, se piensa aplicar, se está aplicando, se va introduciendo en las legislaciones nacionales, eliminando todo lo que se oponga a ella. Con lo cual, solamente ya con eso tendrías un ejemplo de ingeniería social, solo con la ideología de género, que cambia profundamente la sociedad occidental entera. ¿Cómo no va a ser así? Y además, si Naciones Unidas lo hace algo suyo y trata de implantarlo, defenderlo, propagarlo, como lo está haciendo, pues con más razón,
Por eso en esto ha sido muy rápido el cambio. Yo he oído que promulgan que si yo soy una mujer y tengo una atracción hacia un hombre, es producto de una educación social. No es producto de mi ser femenino, no. Es producto de que me han educado a jugar con las muñecas o una cosa así, pretenden que entendamos. Es que el feminismo radical parte de la base efectivamente de eso, que los sexos, tal y como los hemos conocido, no son nada más que producto de una educación machista, patriarcal, así, que por supuesto ha establecido estos criterios para someter a la mujer indefinidamente y además someterla por completo. Luego, el feminismo radical, insisto, propone este cambio radical. No eres mujer o eres hombre. Te enseñan a ser una cosa o la otra, como tú bien dices. Entonces, mi atracción hacia el otro sexo, ¿qué ocurre? ¿Me la han enseñado también? Eso tú sabes como médico que no es así. No, claro, funciona de ese modo, ni mucho menos, ¿no? Pero es lo que pretenden hacer. Por lo tanto, la liberación de la mujer viene para estas feministas radicales precisamente por esta vía. Yo determino, yo decido lo que soy. No hay un hombre, no puede haber un hombre que me someta, porque eso de hombre o mujer también es una cosa totalmente opcional. Sí, pero estos son unas minorías. ¿Cómo consiguen que esto avance tan rápido? Porque, no lo sé, quiero decir es que ellos a mí no hablan, me convence, pero no seré la única. Ellos que hablan de tanto consenso, en realidad no han buscado ese consenso. Porque para aplicar semejantes en la legislación, introducir esto, cambios tan profundos, tendrían que consensuar, tendrían que incluso hacer una consulta electoral. Uh-huh. Esta nación quiere que esto sea así porque es un cambio del modelo social absoluto, radical, profundísimo. No se les ha preguntado a nadie. Se está aplicando desde organismos internacionales, muy concretamente Naciones Unidas, donde te encuentras con personajes que han tenido el peso de Caroline Hannan, una feminista sueca, sí. Directora del Departamento de Avance de la Mujer. Tendremos que hablar de ella. Que ya hablaremos de ella. Sí, por supuesto. Que considera la maternidad como un trabajo reproductivo, como un lastre de la mujer. Una carga. Entonces, para liberarla de eso, vale cualquier cosa, incluyendo el aborto, que tiene que ver con todo esto. También. Aborto considerado, además, como un derecho de la mujer, también es una de las conquistas del feminismo radical. ¿Qué ocurre con... hacen una ley que lo llaman homofobia y entonces los que pensamos de otra manera estamos atacándoles? ¿O cómo es? ¿Es una cosa así parecida? Primero han creado la palabra porque el lenguaje es fundamental en todo esto. Sí, sí. La forma de alterar la sociedad es a base, claro, del lenguaje. Sí, sí. Y sí, han creado no hace tanto las palabras homofobia y transfobia. Eso es fundamental porque si no le pones palabra, no hay concepto que valga, no se puede defender. Homofobia es para ellos... homófobo es cualquiera que no vea esto que estamos explicando aquí como algo perfectamente natural, defendible. Pero en mi propia libertad, si yo pienso de otra forma, ellos que promulgan esta libertad deberían permitirme... Pero es que homofobia, ten en cuenta que es una palabra bien pensada, porque fobia es una actitud condenable. La fobia, o por lo menos que hay que tratarla, es, ¿sí?, un desequilibrio. O sea, el desequilibrado eres tú si no estás de acuerdo con esto. Sí. De ser un desequilibrado a estar tipificado en el Código Penal no hay más que un paso. Entonces, estas conductas, que de momento no han ido, no han llegado hasta el Código Penal, podrían llegar enseguida. Y ya no depende de una militancia política. Los, sí, grandes partidos lo han aceptado como propio, unos antes, otros después, pero en esto ya hay un acuerdo fundamental que, por supuesto, nos lleva a un cambio social profundísimo, anticristiano, desde luego. Sí, a la palabra también que utilizan, que es deconstruir. Deconstruir viene a decir romper, cambiar, destruir la familia, o sea, todo lo que se entiende por familia, como tú decías, tradicional, hay que deconstruirlo. Pero es que no se ha producido un cambio como este, social, jamás. Jamás. Es el más profundo que se ha contemplado nunca, para lo cual, claro que hay que acabar con todo lo anterior. Te voy a convocar para el resto de programas porque, como tú muy bien has dicho, toda esta ingeniería social anticristiana precisa de una serie de estudios y profundos, para lo cual vamos a necesitar bastantes programas, y te emplazo para todos ellos, si eres tan amable,
y te lo agradezco de antemano. Bien. Muchísimas gracias por estar con nosotros y muchísimas gracias también a ustedes por acompañarnos en nuestro programa Las Dos Ciudades. Muchas gracias.